¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme esta noche, ya noche. Hola, Mar, ¿cómo estás, Luz Angelina? Buenas noches. Pues ya miércoles 21 de febrero de 2024. Y bueno, sigue el frito, el viento que nos pega mucho. Pero bueno, es parte de la temporada. Y por cierto, va a venir muy fuerte, ya le había comentado, va a venir muy fuerte el tema de los calores. Al menos 5 olas de calor se están pronosticando en el país, que nos va a pegar aquí en el sureste, obviamente, y en el norte del país. Bueno, pues, ¿qué cree usted? Ahorita, pues Morena ya sorteó sus pluris del Senado, de acuerdo a cada circunscripción. No quiere decir que todos los, por medio de tómbola, o sea, ahora sí que bueno, la suerte, le sonrió a algunos. Y fíjese que para la circunscripción 3, que corresponde a Chiapas y Tabasco, pues nada más y nada menos que salió casual José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, que le conocen como Pepín, y obviamente otros seleccionados. No quiere decir que todos van a quedar. Algunos me decían que de la lista, que van a ser como 20, quizá puedan, en el 18 dicen que alcanzaron 13 plurinominales, porque vamos a ver cuántos alcanza también la oposición. Acuérdense que ese de plurinominales es como un poco poner las minorías, favorecer a las minorías, a modo de que no haya una mayoría avasallante, ¿no? Vamos a ver de cuánto está. Pero bueno, lo que le quería platicar es que en esta tómbola, y bueno, salieron casual también Jesús Ramírez Cuevas, salió el mentado Fisgón, que es el caricaturista que es el que da capacitación a en Morena. Salieron algunos personajes que dice uno, ay, mira qué. Si eran un chorro, eran como 200, creo, apuntados. Y bueno, salió Leonel Godoy. O sea, salió un hijo del gobernador de Tamaulipas. Y bueno, a ver si no eran dados cargados. O, bueno, esos son dos listas. Una es de militantes que entrarían estos y otra de consejeros nacionales, ¿no? Se habla de que entró también Marcelo Toledo, aquí por el lado de Chiapas, pero bueno, finalmente la lista final ya la miraremos. Ellos van a entrar por default, ¿no? Según cómo queden las votaciones, porque se adjudican de acuerdo al número de votos, ¿no? Bueno, y hoy pues una situación bien complicada, decíamos ayer que les comentaba yo que salió un juez. Decretó que saliera Emilio Lozoya de la cárcel, va a seguir su proceso en arraigo o en prisión domiciliaria. Y que hoy obviamente era como muy lógico que el presidente se iba a aventar contra la Suprema Corte, lo que no teníamos previsto, muchos de los que escuchamos parte de la mañanera, es que hubiera confesión de partes, como dice. O se confesó el presidente que pues con el ministro o el exministro Arturo Saldívar, pues las cosas eran diferentes. Dice que él, intervino en algunos procesos judiciales, dice que le llamaba, que le pedía favores, le decía, oye, háblale a los jueces sobre este problema y que ya Saldívar hablaba con los jueces y ahí atento con estas cosas. O sea, les marcaba línea. Dice, había más recato, dice el presidente. Que el ministro en retiro, dice, hablaba respetuoso de las autonomías con los jueces sobre los casos de los delincuentes. Y obviamente se aventó contra Norma Piña, que dice, ahora resulta que los jueces son autónomos y pues ya no se les puede pedir nada. Y bueno, es que en términos prácticos, no es que no ocurriera, ¿eh? O sea, yo creo que nos chuparíamos el dedo. Todos los presidentes de la República, o sea, el presidencialismo
en nuestra democracia imperfecta, todavía muy imperfecta. Tiene 30 años apenas, ¿no? Que hemos tenido cambios de partidos. Pues se sabía que los presidentes, evidentemente, ponen a sus afines en la Suprema Corte, piden favores a los. Es como una práctica, pero no se confesaban, ¿no? O sea, aquí lo que llamó mucho la atención y que hizo que incluso la barra de abogados reprobara, porque dice que hubo un conflicto de interés entre el presidente y Saldívar, dice, representa un ataque a la independencia judicial. Es decir, esto que se llevaba bajo el sótano, en lo oscurito, bueno, lo confiesa el presidente de que sí, con Saldívar, pues sí, le hablaba y le decía, oye, aguas con este tema, y seguramente ahí, oye, ahí te encargo, ¿no? Y el encargo es no lo saquen, no lo dejen libre, ¿no? Por eso es que era la fiscalía también uno tras otro de acusaciones y jueces que decían, ok, está bien, perfecto, no lo sacamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sabemos que se dan estos cochupos, dijéramos, estos actos, pues no solo de conflicto de interés, también de corrupción, pero pues no se había, nunca lo había confesado un presidente de manera tan clara, y bueno, esto hizo que el Colegio de Abogados, la barra mexicana del Colegio de Abogados, reprobara a través de un comunicado las injerencias del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación a través del exministro Arturo Saldívar. O sea, quien queda muy mal es Arturo Saldívar, dice. Constituyen, dice, una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Sin duda lo que el tono, a lo mejor lo voy a poner como en perspectiva. Cuando estaba el PRI, o sea, los 70 años del PRI, seguramente pues esto pasaba. Es decir, el presidente podía hablarle al presidente del tribunal y decirle, oye, refúndeme a este, no saques esto. Yo digo que ahí sí pasaban estas cosas, ¿no? Cuando él empieza la alternancia, ya hay un poco más de, ¿cómo le llamaremos? Decoro o un poco de menos de apabullar a las instituciones, sobre todo autónomas. Hay que recordar que México, que su democracia, como en muchos países, está asentada en tres poderes. O sea, no nada más es el presidente, ¿no? Él es el poder ejecutivo, el legislativo, que es el Congreso de la Unión, que siempre ha estado sometido a los presidentes, eso es cierto, y y el poder judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Son tres poderes que están en la misma importancia. Es decir, no es más el Poder Judicial, ni es menos el presidente, ni el Congreso de la Unión es más que estos dos poderes. Están en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces el presidente del Congreso de la Unión tiene el mismo peso que el presidente de la República y que el mismo peso que el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, finalmente con las alternancias, los presidentes y con todo este arrojo con que la ciudadanía a lo largo de 3 décadas luchó para que hubieran estos organismos autónomos, derechos humanos, que se crearon estos organismos, dijéramos, como contrapeso de estos tres poderes, que pues es contra los tres poderes, pues hizo que el presidencialismo, si bien todavía era muy fuerte, si al menos guardaran las formas, pues por decirlo de manera elegante, diría. Pero ahorita estamos regresando como los 70 años del PRI, que eso es lo peligroso, donde ya le hablas tú al presidente de la Suprema, oye, quiero que, o el presidente hablándole del Congreso de la Unión diciéndole, quiero que me apruebe mis reformas, ¿no? O sea, esa parte que muchas generaciones como la mía vivimos con el PRI y que no había nada que hacer, pues se supone que esto no debería de ocurrir, sobre todo si entró un gobierno que se dice demócrata y que se asume como del cambio, ¿no? Entonces,
Como dicen, bueno, es que ustedes se dan golpes de pecho, pero hacen exactamente lo mismo que criticaron que no iban a hacer, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que le dice la barra de abogados al presidente y al exministro Arturo Saldívar, dice. Y bueno, obviamente reprueban los ataques en contra de la ministra Norma Piña, dice, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dice, dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones, dice. ¿Se acuerdan ustedes de la jueza de Veracruz, por ejemplo, que la detuvo el gobernador? Le fabricó ahí un delito y la metió un ratito a Pacho Viejo, creo que fue ahí en el penal de Veracruz, porque dejó libre a uno que dice que el gobernador dice que es culpable, ¿no? Entonces dices tú, a ver, y lo que hizo la jueza es nada más cumplir una sentencia, una orden del Poder Judicial de la Federación. O sea, a nivel federal, a los poderes estatales, de Poder Judicial estatales, por supuesto que tienen mayor jerarquía, y lo que tienen que hacer los estatales es obedecer lo que les manda a nivel federal su mismo estructura de poder. Por haber hecho eso, no hombre, pues como decía la jueza, ¿yo qué? Dice, si yo nada más, o sea, a mí me ordenan de la federación que yo lo tengo que dejar libre. O sea, yo no lo dejé libre, yo cumplí una resolución, porque si yo no la cumplo, caigo en desacato y a la que le fincan responsabilidades, y ahora sí que la pueden meter hasta el bote, es a la jueza, ¿no? Bueno, pero empeñado el señor este Cuitlago García, que ha sido la pesadilla de los veracruzanos, pues no, que la metieran al bote y todo, y ahorita se la quiere volver a meter al bote porque está como candidata ya como para Movimiento Ciudadano, porque además la corrieron de su puesto, ¿no? Bueno, pues así las cosas. ¿Y qué está pasando? Fíjese, finalmente la Fiscalía General de la República abrió ya dos carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara de la CONADE, y parece que vienen más carpetas de investigación. Las interpuso la Auditoría Superior de la Federación por un quebranto de más de 400 millones de pesos. ¿Y de qué son al menos 200 millones? Es de eventos y entrenadores fantasmas, imagínese usted, en la Comisión Nacional del Deporte. Estas dos denuncias, que son de la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo autónomo, investigan, pero rinden cuentas al Congreso de la Unión. Encontraron, por ejemplo, irregularidades en el pago de 70 millones de pesos, dice, para el pago de 500 entrenadores, donde las personas no están dadas de alta en ninguna base y no hay documento que compruebe, que justifique que realmente contrataron entrenadores. O sea, es un robo ahí en la CONADE. Ahora sí que salió bien veloz la velocista. De hecho, en las encuestas que hacen, sale como la más corrupta de esta administración, Ana Gabriela Guevara. Y bueno, de este tipo de cosas, de cosas inexistentes, de eventos, de becas que no dieron, etcétera, pero que además, como que entró la señora esta, obviamente no sabía nada de la administración pública, pero digo, tienes ahí el de finanzas, el administrador que te tiene que decir, oiga, no podemos hacer esto. No, pues es que 17 millones de pesos para limpieza, dice, que nunca, no hay evidencias de que se haya hecho ni limpieza, ni que la empresa haya cumplido con lo ordenado. Entonces, no es así, pues, la administración, tú tienes el deber de decirle al funcionario, señor, esto no se puede hacer, se tiene que licitar, se tiene que, ordenar o hacer un concurso restringido. Es decir, le tienes que ir diciendo, no, no lo puede usted dar así como si, o sea, tráigame la factura y ya te pago el cheque. En la administración, pues eso lo haces en tu empresa, pero en la administración pública no se puede hacer eso. Y yo creo que la van a llevar entre las patas. No sé si esos 400 millones ya se los embolsó la señora Guevara, pero
benefició a mucha gente, o de plano le tendieron la camita para que con cosas administrativas sí la pueden llevar al bote, ¿no? Y bueno, si el presidente se decide hacer de la corrupción algo ejemplar, si ve la necesidad, ahorita con el tema de las campañas, de dar un ejemplo de que no se va a permitir la corrupción, se la meten al bote, pero en caso de que sea necesario, diría, por el tema electoral. Bueno, ¿y qué cree que pasó hoy? Pues también vandalizaron las instalaciones ya aquí en Chiapas del Instituto Electoral, le tiraron piedras ahí, llegaron un grupo de personas encapuchadas, obviamente, todo esto en la madrugada, y quemaron ahí unas cajas que estaban en la entrada del estacionamiento del inmueble. Salió a dar una declaración la presidenta provisional del IEPC, Magdalena Vila Domínguez, dijo que no es la primera vez, eso es cierto, que realizan estos actos vandálicos. Los reportes desde 2021 hasta 2023, en junio de 2023, también hubo actos vandálicos. Dice que pues, se han presentado las denuncias, pero que no hay avances de los hechos. Y sobre esto, dice que fue según lo que ellos vieron en los de videovigilancia, y lo confirma la Fiscalía General del Estado, es que o sea, en la madrugada, un grupo de aproximadamente 30 personas bajaron de un camión de 3 toneladas, prendieron fuego a las instalaciones del IEPC, o sea, en la entrada. De hecho, ya dijo el IEPC, o sea, la presidenta, que no hubo daños, ¿no? Que ya reanudaron los trabajos de manera normal. Pero bueno, son como avisitos de lo que se puede venir. Y yo no sé qué se le ocurrió primero, rehabilitar ese inmueble con puro vidrio, como si fuera tienda departamental. Y bueno, ya se está investigando, van a revisar las cámaras de videovigilancia, la fiscalía está haciendo un avalúo de daños y para investigar y fincar responsabilidades. Todo parece indicar que fueron normalistas, que han sido los que han estado apedreando ahí el IEPC. Y bueno, vamos a ver si los agarran o no los agarran, ¿verdad? Bueno, le decía yo que hay mucha tensión en San Cristóbal de las Casas a partir del asesinato de este líder de los motonetos, que le decían el Fallo, Juan Hernández López, que era operador además de un aspirante a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Javier López. De hecho, en la camioneta donde iba, pues traía propaganda de Javier López. Y bueno, lo mataron, le comentaba yo ayer, por la tarde más o menos. Los sicarios se dieron a la fuga, obviamente al momento en que ocurrieron los hechos. Pero el hecho es que ya por la noche comenzaron a salir muchos jóvenes ahí en sus motocicletas. Algunos pobladores, algunos sancristobalenses, denunciaron que pues, iban haciendo tiros al aire, disparando al aire. Esto no lo confirmó la fiscalía. Lo que sí dicen es que, pues ya sabe, después de que pasó todo esto, pues ya montaron un operativo de resguardo, de patrullaje, etcétera, para evitar incidentes. Y que esta expresión de salir de los motonetos era pues, como para, bueno, rendirle un homenaje o no sé si también los disparos, ¿verdad? Por la muerte de su líder, y que hoy pues estaban esperando algo similar. Vamos a ver en qué quedaron. Lo cierto es que ya ir a San Cristóbal, híjole, vaya temprano y regrese temprano. Ya no se quede usted ahí. Le está pegando mucho este tipo de cosas que están pasando. Nadie pone orden, la verdad, ahí en San Cristóbal. No hay alcalde ahí, no hay autoridad municipal. Nadie hace acuerdos, nadie dialoga con estas personas. Que además fue un grupo creado por el entonces
presidente Marcos Cancino, quiso darle como una salida a muchas inconformidades de todo lo que era la zona norte, que ha sido poblada por pues muchos desplazados de municipios indígenas, sobre todo de San Juan Chamula. Pues creó esta fuerza ciudadana, y bueno, nada más los empoderó. Y ahorita a ver cómo los controlan o cómo les dan otra salida. Muchos de esos dicen, bueno, es que es juventud abandonada. Bueno, pues que se pongan a atenderla, ¿no? Para que no estén cometiendo ilícitos. Bueno, ya los relacionan con grupos delincuenciales, con tema de narcomenudeo, todo ese tipo de contrata de personas. Y bueno, esto puede ir creciendo. ¿Por qué la preocupación? Bueno, porque San Cristóbal es la joya de la corona en turismo. O sea, Chiapas nada más es algo de agricultura, ¿no? Por lo que exportamos de papaya, café, mango y turismo. Y párele de contar, no hay otra cosa que nos dediquemos, dice. Y el turismo, pues, es prácticamente la base, vamos a decir, porque nuestra agricultura, digo, salvo estos que exportan, pues es la agricultura de autosubsistencia, ¿no? Y el resto, pues se vive del turismo. Y bueno, lo primero que hay que cuidar es justamente que no pasen estos hechos violentos, sobre todo en lugares emblemáticamente turísticos, ¿no? Como San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, va usted a ver qué pasa. Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Bueno, ya el gobierno comenzó a pagar a maestros y personal de apoyo y de asistencia a la educación, esto que era el bono del bienestar, que lo había prometido el presidente el 15 de mayo del año pasado, además de un incremento ya del 8.2%. Bueno, pues ya se empezaron a dispersar. Ningún maestro ni personal de apoyo ganará menos de 16 mil pesos mensuales, según informaron. Esto dice como ajuste para la medida del bienestar. Y bueno, en Chiapas este pago pues está beneficiando a 6.348 trabajadores administrativos del subsistema estatal. Y bueno, dicen que con esto ya se cumple, a partir de aquello de que hubieron tomas de la Secretaría de Educación, de bloqueos y todo esto que hicieron docentes y personal administrativo. Bueno, pues ya empezaron a dispersar los pagos de lo que se les debía. Bueno, ¿y qué le platico finalmente? Pues también están inconformes en la casa de enfrente, ahí en la oposición. Hoy el precandidato Bayardo Robles dio una conferencia de prensa donde pide al PRI, PAN y PRD pues que ya designen quién va a ser el candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, porque dice que la fecha venció el pasado 14 de febrero. Bien dormida la oposición, está bien dormida a nivel nacional y también a nivel local. Bueno, porque dice que comentó que el 7 de febrero los convocaron a él y a Paco Rojas para que se pusieran de acuerdo en cómo lo iban a hacer, qué lineamientos, procedimientos para definir al candidato de la alcaldía de Tuxtla, y acordaron ahí levantar una encuesta por parte de PRI, PAN, PRD, y sería registrada por el Consejo Nacional del PAN, y también iba a haber una muestra cara a cara de 800 ciudadanos. Dice que yo imagino que una de estas encuestas iba a ser sufragada por uno de los aspirantes. Dice que él cumplió con el acuerdo, hizo su levantamiento, pero pues que Paco no lo hizo, y con esto dice no nos han dicho qué procede. Y bueno, dice que está 3 meses y medio de la elección, lo cual no permite organizarse para la jornada electoral del 2 de junio, que se necesitan cerca de 1.500 representantes por partido ante las mesas de casilla entre propietarios y suplente, y que deben ser validados por el candidato que va a contender. Y dice, bueno, si voy a ser yo, pues ya que me digan, y si no voy a ser, pues también, ¿para qué le sigo haciendo de tos?
Y se han dado cuenta que entramos como en un letargo ahorita. Han de cuenta que lo que fue la intercampaña que todo el mundo violó, ahorita parece que fuera la intercampaña. Todo el mundo en silencio está. Se acabaron tantos, ya levantaron muchas lonas, quitaron letreros, porque todo parece indicar que pues la encuesta ya se levantó, y que se está negociando a nivel cupular. ¿Quiénes van a ser los candidatos, al menos de las principales alcaldías de Tuxtla Gutiérrez? Estamos hablando de Tapachula, de Tuxtla, obviamente, San Cristóbal, Comitán, etcétera. Y pues ahí está como el estira y afloja. ¿Qué le quiero decir? Que en algunos lugares se va a decantar por la negociación, no tanto por la encuesta. Haya ganado quien haya ganado, esto va a ser un estira y afloje de. Que a qué grupos les dan, porque lo que está pasando es que se están repartiendo por grupos políticos, ¿no? Unos están con el gobernador, son los candidatos del gobernador, otros son los candidatos del Verde también, otros candidatos de Zoé Robledo, en la persona de Carlos Morales, otro, bueno, la del gobernador, que es el grupo Tabasco, que es Pepe Cruz, estaría ahí, pon esa bolsa, ponen a Ángel Torres. Bueno, en cuanto a la alcaldía de Tuxtla, el caso es que ahorita andan como en un impas y yo creo que está el jaloneo. Yo me imagino que ahorita que ya pase el tema de los senadores, porque era el que el jueves ya se define, de hecho, ya se inscriben, ya se cierran las. Se deben de inscribir y ya al next, ¿no? A lo que sigue. Diputados federales también, ya quedaron los que traía el verde, pues ya quedaron plasmados. Y yo creo que de ahí van a jalar ya para todo el tema de los municipios. Les hace mucho ruido el tema de los municipios, porque acuérdense que son de las elecciones más reñidas, porque es la autoridad más cercana de los ciudadanos. Y es donde pues hay muchos intereses alrededor de una presidencia municipal, más que con los gobiernos estatales o el gobierno federal. Entonces, eso es lo que, incluso para obras, servicios, pues a quien le reclaman es a los presidentes municipales, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a dejar al final. Tienen hasta el veintitantos de marzo, pero a lo mejor lo den antes, como para ir calmando, pero pues quieren calmarlos. Porque también faltan los de diputados locales. Entonces, el que no pudo meter mucho, mucho, pues es el senador Eduardo Ramírez, ¿no? Por un asunto más político de conceder, siempre es así en la política, ¿eh? O sea, el gobernador que sale le dan chance de que deje sus dos, tres amiguitos, sus dos, tres amigos, y ya a la mitad del sexenio, ya el gobernador en funciones pone a los que va a poner, y cuando salga le van a, bueno, suponemos nosotros, le van a hacer concesiones de que se vaya. Lo cierto es que pues a Manuel Velasco sí lo han estado arrinconando, sí lo están echando prácticamente de Chiapas. De hecho, hoy ya trascendió, se hablaba de que Jorge Luis Llaven iba para el Senado por el PT, ya dijo, no voy al Senado. Me quedo con Eduardo Ramírez. Imagino que va a ser, o repite, de secretario de Seguridad o de fiscal. Pero ya fue nombrado ahorita coordinador electoral de 2024 del Partido Verde en Chiapas. Y esto de acuerdo con Eduardo Ramírez y el CEN del Verde, o sea, del mero niño verde, que es el que manda en este partido. Y bueno, prácticamente a Velasco ya le dijeron, para allá, hazte un ladito. Y dentro de las responsabilidades de Llaven va a ser seleccionar a los candidatos que van a ir por el verde para el tema de las diputaciones locales y las presidencias municipales. Es decir, ya el gobernador que seguramente va a ganar, Eduardo Ramírez, pues ya jaló el verde, decir, vamos a ser amiguitos, pero tienes que estar conmigo. Eso pasa en todos lados, ¿eh? Siempre se hace eso.
todos los gobernadores agarran y jalan a los partidos, ¿no? Para que ellos pongan y dispongan. Así es la polaca, ¿qué le dijo? Buenas noches, Ceci. Gloria, ¿cómo estás? Saludos también para Alberico, Minerva, buenas noches. Isaura, hola. Paco dice, me gustaría que nuestro amado imitador de la voz de López Obrador, Rutilio Escandón, con esa voz pausada, dijera que también él tiene sus llamadas telefónicas con sus ministros o magistrados del Poder Judicial para que metan a la cárcel al yerno y a todos aquellos de la familia que le pidió que metieran a la cárcel, a lo mejor porque no pasan pensión o porque les cae mal a una de sus familiares. Ay, estás filoso hoy. Ángela, saludos hasta Tultitlán, claro que sí. Amanda, buenas noches. Ateneas, ¿qué tal? Disfrutando el frío, claro. Aquí estamos. Uy, ¿qué más? Oscar, saludos. Atento a la información. Cecilia Margaritas, hola, ¿qué tal? Sí, fíjense, yo creo, esto que dice Paco, es muy cierto. Es decir, si bien esta parte democrática donde los presidentes eran más discretos para pedir favores ya en la Suprema Corte de Justicia, no pasa en los estados. En los estados prácticamente el poder legislativo y el poder judicial están sometidos al Ejecutivo. Eso es lo que necesitamos cambiar, este presidencialismo, este régimen de un solo poder, de una persona que es la que va a decidir los destinos de todo el resto, pues es lo que tenemos que cambiar, por eso son tres poderes. Pero bueno, vamos a ver si todavía lo podemos ver en algún momento de nuestra ya vida que va para abajo. Bueno, yo les agradezco mucho su compañía, por supuesto sus comentarios. Hay que seguirnos cuidando, como siempre les digo, y yo lo espero mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse.